Hoy vamos a hacer unos chipá bien caseros, una receta fácil y rápida. Acá están todos los ingredientes. Tenemos medio kilo de harina de mandioca, que la pueden conseguir en cualquier dietética. Vamos a hacer un hoyito y le vamos a agregar una pizca de sal, 100 gramos de manteca a punto pomada, media cortadita, tres huevos, ...250 o 300 gramos de queso barra, ese queso feta, cortado bien chiquitito para que todos los chipá tengan queso. Queso de rallar, 50, 100 gramos, lo que tengan, más gusto a queso salga mejor, lo que tengan le ponen, el queso que tengan. Y hay que empezar a amasar, 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 y agregar un poquito de leche, que la cantidad la vamos a decir cuando ya esté todo bien amasado, para ver qué cantidad lleva realmente, para que no se pase y quede una masa chirla. Aparentemente son 10 cucharadas grandes, pero vamos a ir viendo lo que lleva. Ahí vamos a ir agregando la leche. Vamos a empezar con unas 6 cucharadas. Y si lleva más, le vamos a agregar más. 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a ir amasando, amasando, amasando. Lo pueden hacer también sobre la mesada. Yo, porque tengo este bol grande y es cómodo. Vamos amasando, amasando, amasando. Bueno, ya tenemos la masa lista. Me llevó aproximadamente entre 6 y 7 cucharadas grandes de leche. Todo depende también del tamaño de los huevos. Por eso la leche, agréguensela al último, la cucharada, y que quede la masa así, bien armadita, como una plastilina. ¿Ven? Y ahora sí vamos a empezar a hacer las bolitas. Vamos a poner en una asadera con un poquitito de aceite, que sean más o menos del mismo tamaño, para que se cocinen parejo, nada más que para eso. No crecen mucho en el horno. Así que vamos a ponerlas así, entre 15 y 20 minutos, un horno al mínimo, que ya esté precalentado. Y vamos a ver cuántas salen. Cuántas bolitas. Más o menos del mismo tamaño. Que lleno, pero las quiero hacer tan parejitas. Vamos a alcanzar a saber antes. Vamos a arrimar un poquito más, vamos a traer una. Esta no se no crece. Bueno, ahí están todos listos. Salen aproximadamente entre 35, 38, 30, depende del tamaño que les hagan. Van a ir a un horno precalentado, al mínimo, de unos 15, 20 minutos. Cuando los levantemos y estén doraditos abajo, ya están. Así que van al horno. Pongo esto. Bueno, ahí los vamos a sacar después de los 20 minutos de cocción. A ver, están doraditos abajo. Lo apretamos y vuelve. Así que están bien cocinaditos. Se quedan apretados porque no, porque les falta. Bueno, ya están listos para comer, tibiecitos. Miren, bien chiclositos, cómo se ve el queso. Espectaculares. A disfrutarlos.
Museo y Archivo Histórico de Isla Verde, que fue inaugurado el 13 de julio de 1996, cumpliendo con un sueño que yo traía desde mi niñez, que era tener un museo. Como me gusta mucho la historia y las antigüedades, y había venido juntando, porque ni siquiera sé si corresponde decir coleccionando objetos desde chico, decidí en este local, que está tal cual fue inaugurado en 1938, hacer este museo y archivo histórico para preservar esos objetos, muchos más que llegaron a partir de ahí, y para conservar la memoria histórica de Isla Verde. Vamos a empezar la visita. Esos dos cuadros, vemos uno por vez. Este es un cuadro muy del principio del siglo XX. Según José María Uranga, que lo donó, data de 1904. Bueno, ustedes recuerden que el pueblo de Isla Verde fue creado por el ferrocarril. El ferrocarril venía creando estaciones y en algunos lugares tomaba la iniciativa también de comprar los terrenos aledaños a la estación y con ellos hacer un loteo. Este loteo lo inicia la compañía, una compañía anexa al ferrocarril, cuyo máximo representante era Enrique Woodgate, o dicho en inglés, porque él era británico, Henry Hammond Woodgate, que era el representante de la Compañía Pobladora Argentina, que pertenecía al Ferrocarril Central Argentino, y es la que hizo el loteo original de Isla Verde. Si ustedes se desplazan un poquito a la izquierda, van a ver otro plano que es posterior, cuando ya a partir de 1911 Woodgate le vendió todos los derechos sobre las propiedades que le quedaban sin vender en Isla Verde, todos los terrenos, que eran muchos todavía, a la firma Astrada, Hermanos y Pérez de Córdoba. Entonces, a partir de 1911, esta firma fue la propietaria de los terrenos que quedaban sin vender en el pueblo de Isla Verde. Si seguimos hacia arriba, vemos una colección de patentes. Prácticamente toda la colección era de los hermanos Fritz, que la tenían en una cabreada del galpón muy alta, muy alto. Y bueno, cuando yo se las pedí me dijeron, no hay ningún problema, pero bajalas vos. ¿Pero cómo las pusieron tan arriba?, les pregunté. Bueno, sucede que por aquellos años, en diciembre cosechábamos el trigo y hacíamos unas estivas bastante altas que llegaban a las cabreadas. Y como en enero sacábamos la patente nueva, subíamos a la estiva y la clavábamos en los tirantes de la cabreada. Bueno, así que con una escalera larga me tuve que subir y desclavarla. Hay una de cada una, pero en realidad está la otra, porque venían apareadas, no eran un par, porque una en la parte delantera y una parte en la parte posterior del vehículo. Vemos herramientas también de distintas épocas, de todo tipo, herramientas de herrería, de carpintería, agrícolas, para fabricar carruajes, que eran fabricados en general por los herreros. También hay una representación de lo que fue la loza, la porcelana por aquellos años, en esta vitrina, encontrándonos con muchas piezas japonesas, inglesas, algunas alemanas, algunas holandesas. Las latas de galletitas de distintas épocas. Bueno, esa foto, a ver si podemos enfocar bien. No sé si la cámara alcanza a tomarlo, sí se ve. Bueno, la persona que me ofreció esa lata me dijo, tengo una lata con una esvástica. Yo sin verla le dije, la lata que vos tenés no es una esvástica, porque gira en sentido contrario a la esvástica. Es el viejo símbolo de la empresa Shell, que no es una esvástica. Simplemente que cuando el nacionalsocialismo en Alemania toma la esvástica como símbolo, según
he leído por ahí, no sé si está bien fundado este comentario, Shell quiere no quedar pegada, quiere separarse de esa idea y cambia su logo por el actual logo, ¿no? Entonces eso no es una esvástica, es simplemente el símbolo de Shell de los años 20, no sé si de los 30. Es una vieja lata de aceite de marca Shell. Imágenes de un morrión de granaderos, de una galera de patricios y de un casco de un soldado que participó en la guerra de las Malvinas. Si enfocamos a la derecha de esos cuadros, están ahí con su borde verde, con su marco verde. Esos cuadros, se les puede hacer un primer plano, son una representación de la gran cantidad de documentación que hay en el pueblo. Algunos, para que no se destruyan los cuadrados, los expuse. Por ejemplo, estos son certificados de bautismo, de confirmación, de comuniones, de casamiento, de distintas iglesias, ¿no? Como el haber tuvo mucho catolicismo, pero también hubo una cierta cantidad de familias protestantes. También tenemos certificado de las iglesias evangélicas donde estos protestantes asistían o que les prestaban el servicio religioso. Ahí vemos una araña que puede ser de 1920, 1925, me parece que podría ser de estilo Art Deco, y 1930 también, que es de altura regulable, o sea, se regulaba la altura para poder leer, bordar, escribir, etc. Si enfocamos aquí un poquito a la izquierda de la cámara, vamos a ver uno de los viejos objetos del museo, bastante viejos. Es una rueca, es un aparato para hilar, de origen alemán, que data aproximadamente de 1800-1810. No es el objeto más viejo del museo, porque indudablemente ya vimos hallazgos arqueológicos, líticos, es decir, de piedra, como bolas de boleadoras, morteros, etcétera, que pueden ser más viejos que esta pieza. Pero como pieza traída por inmigrantes, es probablemente una de las más viejas. Podemos hacer una vista de radios, fonógrafos, Victrolas, que los hay de distintas épocas, y si queremos ir cerrando, podríamos ver este dispositivo musical, este aparato musical de origen alemán del siglo XIX, que reproduce música por discos de metálicos, y que en este caso se llama Symphonion, que es la marca, no es la descripción del aparato, sino la marca del aparato. ¿Podríamos ponerlo en marcha y escucharlo? Y con esto ir cerrando la visita. Thank you.
llanura más verde, donde vuela la perdiz. En un gran cielo celeste y estrellas color marfil, allí se encuentra Isla Verde, lugar donde yo nací. Hoy tiene más de 100 años, la historia lo dice así. Cuando junto con los gringos se vino el ferrocarril y allí plantaron sus casas, la eligieron para vivir. No tiene sierras ni ríos, es el llano cordobés, pero la llevo muy dentro del corazón y en mi ser. Y es que su yugo en su magia, que olvidarla no podré. Estrella, difícil de irse a dormir. De día el aire campestre penetra por tu nariz. Lejos de grandes ciudades, aquí me quedé a vivir. Cuando me toque de irme al campo santo a morir, volver en duende de vino a los que queden aquí. La quiere tanto mi alma que ella no quiere partir. No tiene sierras ni ríos, este llano cordobés, pero la llevo muy dentro del corazón y en mi ser. Y es que su yugo en su magia, que olvidarla no podré, que olvidarla no podré, que olvidarla no podré. Pasado
carnaval. Vamos con esta segunda pa' la gente linda de Guairapuca. Hay una criolla en la rueda que a mí me tiene penando. Hay una criolla en la rueda que a mí me tiene penando. Ella se hace la que no oye cuando yo le estoy cantando. Cuando subas esa loma y sientas un aire frío, no le eches la culpa al viento, sino a los suspiros míos. Aquí se acaba el bailar, aquí se acaban los gustos del pasado carnaval. Yeah.
Thank you.
Comienzo espacio publicitario del Festival Internacional Isla Verde Bronces, 15ª edición. Isla Verde Gas, prestación del servicio de gas y agua potable, Avenida Uruguay y 9 de Julio. Isla Verde Gas, acompañando el Festival Internacional de Isla Verde Bronces. Iberpast, fábrica de pastas artesanales, tallarines secos caseros, tapas de empanadas, pascualinas, pasteles, prepizzas y los mejores ñoquis. Desde Isla Verde hacia más de 40 localidades de la región. 20 años de trayectoria avalan nuestros productos. Estamos en Libertad 860, Isla Verde. Iberpast, el sabor de lo casero. Seguinos en nuestras redes sociales. Jorge Santi, revestimientos, productos Palmar, materiales de construcción, transporte de cargas en general, juntos a la red Cotmaco. En General Bardicera, 9 de julio, 157, teléfono 3468-434-274. En sucursal Isla Verde, Córdoba, 349, teléfono 03468-400-954. Jumbarampa, S.A., negocios agropecuarios, asesoramiento técnico, semillas, agroquímicos, siembras asociadas, 20 años, compartiendo y acompañando el crecimiento del productor, base del desarrollo regional. José María Paz, 766, Jumbarampa, S.A., @gmail.com, teléfono 03468 406-974. Fin espacio publicitario del Festival Internacional Isla Verde Bronces, 15ª edición.
Thank you.
Comienzo espacio publicitario del Festival Internacional Isla Verde Bronces, 15ª edición. Ponseti Hermanos, Ruta Provincial número 11 y Chile, Isla Verde, Córdoba, Telefax 03468-400-968, email poncetiverde@nodosud.com.ar. Electromecánica Kigley, baterías, aire acondicionado, alineado y balanceado, mecánica en general. Abierto todo el año, Lubricentro, Isla Verde, Córdoba, Belgrano 25. Celular 03468-544411. ¿Qué necesitas? Pues no lo busques más. Tutti Quanti lo tiene todo. Visita a los Tutti Quanti de la isla. Tutti Quanti, un lugar para vos. Girolami Sociedad Anónima, responsable de Basal y Fabril Sociedad Anónima, concesionario oficial de cosechadoras y tractores, junto a Seguros Allianz, cosechadoras Don Roque, cosechadoras Basali, sembradoras Arca, implementos Agromec, cabezales Maisco. Girolami Sociedad Anónima, página web www.girolamisa.com.ar. Fin espacio publicitario del Festival Internacional Isla Verde Bronces, 15ª edición.